historia. Y me contó ella. Yo soy el incógnito. Contando su historia real. Va, Sound System en la casa. Ya. Esta es una historia real contada por ella. Rayos y centellas, una muchacha muy bella. Para su madre son la luna y las estrellas. Mientras la madre es la reina, la chica es la doncella. Muy pequeña y solo 9 años de edad. Aunque es muy rudo contra esta barbaridad, pero como es por encargo yo lo haré por caridad. Esto no pasó en el campo, sucedió en la ciudad. Esa linda muchacha tenía un padrastro, y dentro de ella el tipo dejó su rastro. Loco fue esta bandera que parecía un astro, pero para la chiquita el Virgo fue solo un castro. Ella fue abrazada, tocada, amenazada, pero voy a hablarles claro. Ella fue violada mientras el tipo gozaba. Ella estaba amordazada, pero como no gritaba, la madre no supo nada. Fue creciendo, fue pasando el tiempo, y poco a poco fue evolucionando el cuerpo. Y se la comieron como semilla o pipo, y sufre un dolor por ese maldito tipo. Fue creciendo, fue pasando el tiempo, y poco a poco fue evolucionando el cuerpo. Y se la comieron como semilla o pipo, y sufre un dolor por ese maldito tipo. Tuvo 23 y un cuerpo espectacular, y una apariencia que no es nada peculiar. Con solo mirarla te puede full excitar, pero como fue abusada, ella no quiere amar. Se va a la cama solamente por placer, y hacer simulacro que lo quiere conocer. Se pega 1, 2, 3, ya perdí la cuenta, pero ella me dijo que el pipí se lo revienta. Ella es una diva abusiva, muy destructiva, pero ella solo tira, ya no cree en la vida. Para el corazón del tipo una vaina destructiva, y uno me contó que hasta fue su homicida. A veces llora, ya no conoce el amor. Ella cree que una película maldita de terror, hasta piensa que su vida ella fue solo un error. Oye, a motherfucker, shit, qué horror. Oye, a motherfucker, shit, qué horror. Fue creciendo, fue pasando el tiempo, y poco a poco fue evolucionando el cuerpo. Y se la comieron como semilla o pipo, y sufre un dolor por ese maldito tipo. Fue creciendo, fue pasando el tiempo, y poco a poco fue evolucionando el cuerpo. Y se la comieron como semilla o pipo, y sufre un dolor por ese maldito tipo. Ahora tiene 30 años y todo en buen tamaño. Ya no cierra ni las puertas ni las cortinas del baño. Ella sale desnuda, tranquila, a la intemperie. Y tiene 1000 historias que puede hacer una serie. Ella creyó enamorarse de un tipo que era malo. El maldito le dejó a ella un gran regalo. Estaba desbordada, mejor dicho botada. Pensó que estaba viviendo un bello cuento de hadas. Apareció Lucifer y reventó a Cupido. Después que la pegó el hombre está desaparecido. Nadie sabe dónde está, nadie sabe a dónde ha ido. Después yo me enteré de lo que había cometido. Era un malvado portador ese man, y el tipo se la quería tirar de galán. Ella sufre ahora una enfermedad venérea, y eso convirtió su vida en toda una tragedia. Ella es Carolina, mi mejor amiga. Ahora simplemente es solo un recuerdo.